Nosotros esto lo habíamos discutido eh, cuando acordamos paritaria. En ese momento Freire, como representante del gobierno provincial, había dicho que estaban estudiando a nivel provincial eh, un aumento en las asignaciones. Cabe recordar que eh, las asignaciones de familiares en el orden municipal eh, van eh, de la mano de los acuerdos y decretos provinciales. Eh, y sí, bueno, efectivamente ahora a través del acuerdo de los demás gremios provinciales en paritaria también se selló un, un aumento de las asignaciones familiares, que es importante, pero si bien es importante no nos conforma, hay que recordar que hacía ocho años que estaban congeladas las asignaciones familiares en un país que tenemos inflaciones continuas. Eh, para dar un ejemplo, eh, ahora un hijo en edad escolar va a cobrar un compañero municipal por un hijo en edad escolar 780 pesos, pero las nacionales están en 3.717 pesos, entonces sigue siendo abismal la diferencia y es por eso que nosotros eh, seguiremos reclamando la equiparación con las asignaciones nacionales para tener una igualdad de todo trabajador, no solo los municipales y todo trabajador de la actividad. Eh, públicas también equipararlo con la actividad privada. Creemos que un hijo vale lo mismo para cualquier de clase de trabajador. En este caso, bueno ¿qué, ¿a qué montos se, se llegaron en las distintas... Bueno, para darte un ejemplo, eh, el más importante, el que siempre tomamos con referencia, un hijo en edad escolar estaba en 240 pesos y ahora se, se fue, eh, perdón, 260 pesos y se fue a 780 pesos. Siguen siendo cifras bajas, se habla... Fue un 200% de incremento, pero en realidad, eh, al estar, como vuelvo a repetir, ocho años, casi ocho años congelados desde los dos gobiernos anteriores, sigue siendo insignificante. Así que nosotros, si bien aceptamos este monto en este momento, los, ya están notificados todos los municipios que tiene que ser retroactivo a partir de, de diciembre, son las mismas y lo vamos a reclamar en todos los municipios y comunas, seguimos reclamando en el orden eh, provincial que se equiparan a, a las asignaciones nacionales. Será un nuevo reclamo como venimos haciéndolo, éramos siempre el único sector que reclamábamos desde hace siete años atrás que se vayan equiparando, lo seguiremos haciendo en las próximas reuniones paritarias que tendrán eh, este año, como venimos discutiendo siempre aumentos salariales, también seguiremos pidiendo la equiparación con la nación.